Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Rayados y Toluca quieren a Carlos Rotondi, Cruz Azul ya decidió qué hacer con él. Mientras el mercado de fichajes avanza, los clubes buscan concretar sus fichajes, tal es así que en medio de los múltiples movimientos que se han concretado, tanto Toluca como Rayados comenzaron a mostrarse interesados en un mismo futbolista de la Liga MX pensando en ficharlo. Todos los clubes están buscando nuevos jugadores para la apertura 2024. Es por eso que los rumores han circulado con fuerza durante las últimas semanas y lo seguirán haciendo en las próximas. Sin embargo, en medio de todo ello hay una certeza: Cruz Azul puede perder a Carlos Rotondi. ¿Qué decidió Cruz Azul sobre el futuro de Carlos Rotondi? Según se conoció en las últimas horas por medio de la información de David Espinosa, Toluca comenzó pláticas con Cruz Azul por Carlos Rotondi. Resulta que el argentino no vería con malos ojos cambiar de club y la máquina podría llegar a aceptar su salida. Ello se debe a que en caso de concretar una venta se haría por más de 4 millones de dólares, dinero que pagó Cruz Azul por su fichaje. Por tal motivo y siguiendo la información del periodista de Fox Sports, el conjunto cementero tendría decidido sentarse a negociar con quien quiera adquirir su carta. Pero además hay un detalle no menor. La llegada de Yoyos Yakumakis ha hecho que Cruz Azul se quede sin cupo de futbolistas no formados en México. De esta forma, una salida de Carlos Rotondi abriría una nueva plaza para que la directiva busque un nuevo fichaje en un puesto que lo necesite. Por otro lado, el Club Puebla del Chepo de la Torre golea a los Diablos Rojos del Toluca. El Club Puebla ganó el partido de preparación ante el Toluca con anotaciones de Facundo Waller, Raúl Castillo y dos goles de Santiago Ormeño, con lo que se impuso en un marcador 1-4. Los Diablos Rojos del Toluca han dejado de ser un equipo protagonista en la Liga MX en los últimos años, lo que ha provocado que varios técnicos pasen por los banquillos sin encontrar al ideal. El torneo pasado la directiva apostó por Renato Paiva, quienes esperan pueda regresar a los puestos estelares al conjunto escarlata. Desde torneos pasados los Diablos Rojos han sido de los equipos que más han invertido en fichajes, sobre todo en la etapa de Ignacio Ambriz, sin embargo no han tenido los resultados esperados. Con Renato Paiva la situación no cambió y no lograron meterse a la liguilla en el Clausura 2024. El estratega portugués sabe que está en su última oportunidad, pues la directiva lo ha consentido en este mercado de fichajes, pero a 2 semanas de que arranque la apertura 2024, el Toluca no camina, ya que perdió su segundo partido de pretemporada, ahora contra el Puebla. El Chepo de la Torre, último técnico que hizo campeón a Toluca, le dio una clase a su colega en el juego amistoso, ya que su equipo, el Puebla, le metió 4 anotaciones, siendo Santiago Ormeño la gran figura al marcar un doblete, por lo que empieza a ilusionar a la afición. Después de que Puebla tuviera varias opciones para el banquillo, la directiva se decidió por darle la oportunidad al Chepo de la Torre, un técnico experimentado con gran palmarés tanto a nivel de clubes como en la selección mexicana, por lo que esperan que ponga la franja a competir. Por último, Toluca cierra la venta de Tomás Belmonte, le sacan millones a Boca Juniors. Los Diablos Rojos del Toluca ya habrían cerrado trato por la venta del futbolista argentino Tomás "El Toto" Belmonte, traspasado a Boca Juniors en este mercado de fichajes de verano en la Liga MX, competición donde el ex de Lanús no pudo destacar. Apenas un año después de haber sido firmado desde el club granate, Belmonte regresará a su país para tratar de reimpulsar su carrera, vistiendo la camiseta de uno de los clubes más grandes en Argentina y Sudamérica. De acuerdo al reporte de César Luis Merlo, Toluca y Boca llegaron a un acuerdo total por el traspaso del jugador, quien resolvió las diferencias contractuales propuestas por el Xeneize, por lo que es cuestión de tiempo para que se anuncie de manera oficial su fichaje. Por otro lado, se asegura que Toluca logró sacarle 3.5 millones de dólares por el 50% del pase del Toto Belmonte, quedándose con el 20% recordando la pertenencia a Lanús. Con Toluca, Belmonte jugó solo 30 partidos, registrando 2 goles y 3 asistencias. El pivote solo sumó 1.578 minutos de 2.700 posibles, el 58.4% de los minutos totales. Con Lanús firmó registros de 16 goles y 8 asistencias en 172 juegos, participando en 12.718 minutos.